Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Cámara de Diputados, Jorge, qué gusto, buen día. Buenos días, Manuel. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. La esencia, Jorge, es la preocupación, ustedes lo plantearon, es la inseguridad, no la seguridad, la inseguridad a la que se enfrentan por lo pronto precandidatos a la presidencia. Caso muy extraordinario, me parece, por negativo, por malo lo de Maravatío. No mataron uno, mataron dos. Expresión, creo que, de la delincuencia organizada, de cómo decide quién juega y quién no juega. Y ayer que se establecía esta comisión, tú como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la establecieron, y ustedes hablan de inseguridad y Morena hace como que no oye nada. Sí, mira, decirte que, a ver, primero nosotros celebramos que sí se haya instalado este grupo. No estamos de ingenuos, estamos conscientes de cuál puede ser su alcance. Es decir, no, en la Cámara nosotros no disponemos de fuerza pública, no podemos estar ofreciendo que a cada uno de los aspirantes tenga pues personal para cuidar su vida. Pero lo que ayer decíamos, Manuel, es: estamos muy conscientes de lo grave ya que es la situación en la que estamos, en donde podemos ver en un video en vivo o nos podemos enterar al minuto que una persona que está aspirando a algo, pues, grupos de poder fáctico, léase crimen organizado, les dice tú puedes y tú no, así de simple. O sea, y cuando alguien decide enfrentarlos y decir, aunque no quieras que yo sea candidato, si de todos modos te animas, entonces el crimen organizado te mata. Y eso, Manuel, para ti y para todo tu auditorio, ya es la ley de la selva. O sea, ya estamos conscientes de que estamos en un país en donde hay muchos lugares donde ya no hay gobierno. Y ahora buscar una candidatura ya no es rifarte una diputación o una alcaldía, sino rifarte la vida. Y eso es algo muy grave, Manuel, que nosotros con esta comisión lo que buscamos es visibilizar a nivel nacional para que, insisto, así sea con un granito de arena, así es, nosotros al visibilizarlo a nivel nacional podamos exhibirlo y ayudar en algo. Ahora, lo que pareciera ayer, Jorge, me quedó muy claro porque revisé una y otra vez la información, es Morena decide no hablar de la inseguridad por lo pronto, ¿no? Al inicio de las campañas, el próximo viernes, vamos a ver cuánto tiempo le dura esta estrategia. Es hablar de resultados, que la percepción va muy bien, que el combate va muy bien, que la Guardia Nacional ha hecho su trabajo, que a nivel nacional estamos mejor, pero no entrarle al tema de las personas que mataron, concretamente el tema de Maravatío, que es toda una crisis, ¿no? ¿Qué dice el gobernador del estado? Pues no se junten con los malos. En la esencia puede tener razón, pero los malos están rodeando, no sé si a los buenos, Jorge, pero están rodeando. Mira, es un ejemplo más, Manuel, de cómo la política de Estado es taparse los ojos, así de simple, ¿no? Y taparse los oídos, como los tres changuitos. A ver, nosotros estamos muy conscientes de que eso ya es la reacción, no les queda ya de otra, la reacción natural de Morena y de este gobierno. No es solamente con el tema de inseguridad, Manuel, con el tema de economía, con el tema de salud, con el tema de corrupción. La política pública de Estado de Morena es negar las cosas, hacer como que no existen. Así es. Pero bueno, mira, Manuel, ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Nosotros no vamos a dejar ante la gente, ante tu auditorio, de señalar lo que está pasando en este país. Es gravísima la violencia que existe en este país. Y más allá de partidos, Manuel, o nos ponemos de acuerdo para combatirlo o perdemos el Estado mexicano. Así de simple, le gusta o no Morena reconocer. Ahora, la comisión, fundamentalmente esta comisión de seguimiento electoral, ¿hasta dónde crees que pueda tener alcance? Ya nos dijiste, es señalar lo que está sucediendo, es marcarlo, es visibilizarlo, es no voltear los ojos para otro lado, pero ¿cuál sería el objetivo que tú le ves con más claridad a esta comisión? Mira, sí es eso. Ayer en su instalación yo lo decía, no podemos dejar de estar conscientes de que lo que puede hacer esta comisión es visibilizar, punto. O sea, nosotros no somos gobierno, no podemos ofrecer protección, como te decía. Lo que correcto, sí podemos es hacer que todo el país sepa dónde están amenazando a una candidata y ayudarle a ser su altavoz, y también ser un espacio en donde pues dejemos claro que no se va a quedar en un tema local, chiquito, sino que vamos a hacer a nivel nacional, en cualquier lugar, en donde cualquiera que sea el color que gobierne, dejemos claro que no vamos a permitirlo y vamos a visibilizar esa amenaza y esa violencia. Bien, pues muchas gracias, Jorge, siempre por la disposición de a esta hora platicar con el auditorio de Por la Mañana. Muchas gracias, Jorge Romero.
Al contrario, gracias a ti, Manuel, a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días, gracias, Cordero, diputados del PAN, presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados.